A 2 días de que fenezca la licencia por 90 días que tiene vigente Fausto Vallejo, el mandatario en funciones, Jesús Reina García, se reunió con los 23 diputados de oposición en Casa de Gobierno. Mucho diálogo, pero ningún acuerdo, dijeron legisladores. Esta reunión fue la primera de muchas, no hay compromisos todavía, no hay acuerdos. Jesús Reina, y planteamos todas las dificultades por las que está atravesando el estado de Michoacán. Los 23 diputados de la oposición respondieron a la solicitud de Reina García, donde especificaron su postura en torno a la aceptación o rechazo de la licencia del gobernador constitucional. Que sí se le dejó muy claro al licenciado que la primer postura y dentro de los acuerdos que se han tomado, pues era efectivamente la negativa a esta licencia. El gobierno defiende y sostiene la teoría de que se debe de sacar esa licencia como se está proponiendo, pero es parte de lo que estamos nosotros analizando. Si bien de los legisladores aceptaron que este fue el primer paso en las deliberaciones para emitir una resolución sobre la petición del permiso de Vallejo Figueroa, dijeron que las pláticas apenas inician. Creo que fue un buen avance. Esta es la primera de muchas reuniones que tendremos que tener. De que ellos reconozcan que no se han disminuido, por ejemplo, los secuestros, que ha habido falta de atención a estas regiones. El señalarle también que no vemos que haya la reciprocidad del gobierno federal. Integrantes de las bancadas de opositores al PRI del Congreso local refirieron que la decisión de otorgar o negar la licencia estará sujeta a debate y análisis, así como reuniones entre los legisladores con el gobierno del estado, quien agregaron mostró su disposición para ello. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.